Yo diría mitomanías, me gusta decir, porque no son todos los mitos, sino aquellos mitos que, encapsulados, habiendo nacido en algún momento histórico, viajan como cápsulas hasta nuestra época y persisten en nuestro lenguaje corriente. O sea, son 70 frases que nosotros decimos, escuchamos constantemente, sobre que la Argentina debería haber sido Europa, sobre que todo tiempo pasado fue mejor, que en la Argentina no hay ni negros ni indios, o que el único gil que paga impuestos en este país soy yo. Ese tipo de frases que las escuchamos, muchas veces las hemos dicho, contrastadas con la información que tenemos desde las ciencias sociales y las humanidades, en el sentido de que, por más que es un libro para el público en general y no es un libro para el público universitario, sí está basado en el conocimiento que se produce desde la universidad pública y se contrasta con esas creencias corrientes que están asentadas en nuestro lenguaje. Hay 14 capítulos, los mitos patrioteros, los mitos decadentistas, los mitos racistas, los mitos de que todo lo nacional es nacional con Z, en la idea de que la nación es nazi o de derecha, digamos, los mitos sobre los impuestos, sobre los sindicatos, etcétera, ¿no? O sea, cada capítulo recolecta 6, 7, 8 frases que escuchamos corrientemente, que son estas mitomanías que viajan y viven entre nosotros y que de alguna manera son un obstáculo para entender quiénes somos. Un poco la idea fue distanciarse de nuestro lenguaje, pero no solo de nuestro lenguaje en general, sino de nuestro lenguaje cuando hablamos de los argentinos. ¿Cómo hablamos los argentinos? De los argentinos. Y ahí lo que encontramos es que hay obstáculos que nosotros hemos creado para entender la complejidad que tiene este país, la heterogeneidad cultural, ¿no es cierto? Y de esa manera, enfrentando los mitos que están en nuestro lenguaje, lo que buscamos es cambiar nuestro sentido común para poder tener una visión más adecuada de cómo es esta democracia, quiénes somos los que participamos, cómo se conforma esta sociedad, cuáles son sus posibilidades de desarrollo. ¿Tenemos que pretender ser Europa? ¿Ese es nuestro camino? ¿O tenemos que pretender un modelo de desarrollo vinculado a quiénes somos nosotros? La idea fue proponer en el mismo libro un sitio que se llama mitomanías.com.ar para que cada uno de los lectores o de las personas que se interesaran en este proyecto cultural que nosotros lo llamamos Desarmar Mitolandia pudieran mandar un mito, mandar una desmistificación, hacer una crítica, hacer un aporte y también sumar otras voces. ¿En qué sentido? En el sentido de que a través de su propio trabajo muchos artistas, humoristas, intelectuales también hacen aportes para desarmar Mitolandia. Entonces, colocar, citar, referir a esa multiplicidad de voces, a esa polifonía que desarma los mitos argentinos para intentar acercarnos a una visión más adecuada que permita construir una sociedad más democrática y más igualitaria.